Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo Battlelands Royale. Como podéis ver, el menú de inicio es clavadito al Fortnite, pero no os preocupéis que esto es la única, digamos, semejanza con Fortnite, ¿vale? Bueno, esto y lo clásico del pase de batalla. Puede ser que haga una que otra skin y cosillas varias, pero bueno, aquí está el pase de batalla y todo. Sí, es igual que Fortnite, ¿vale? Esto, pero bueno, hay hasta 50 niveles solo. Esta skin mola un huevo, ¿eh? Y esta también, tampoco se queda corto. Pero bueno, obviamente hay que pagar y esas cosas. Pero bueno, es lo que hay. Aquí están los pavos y demás. Hay 9.254 jugadores en línea ahora mismo y estamos en el servidor de Europa. Vamos a darle, vamos a darle. Y aquí podéis escoger dónde queréis caer. El total creo que son 30 jugadores o por ahí. Nosotros vamos a caer aquí en piedras místicas. Son partidas bastante rápidas en comparación con Fortnite. También son menos jugadores simultáneos y tal. El mapa lo jugué hace bastante tiempo. El mapa parece ser que no ha cambiado nada. Ahí nos tiramos. ¡Wii! En plan, venga, ¿dónde caemos? ¿Dónde caemos? Pues aquí pillo este arma. Hay que mantenerse abajo, ahí en la zona un poquito. Pechín. Solo podemos llevar un arma, ¿vale? Esto es importantísimo. No penséis que, ah, puedo llevar 50 armas. No, solo una. Es lo único malo que tiene este juego, pero, oye. Luego aquí nos podemos ocultar. Y aquí está el área. Perfecto. Where is the people here? Que lo bueno es pisos picados finlandeses. ¡Viva Finlandia! ¿Pero dónde está aquí la gente? ¡Demonios! Estamos en una ciudad, no puede ser que no haya ni el tato aquí. ¡Hijo puta! Luego, cuando la gente muere, normalmente, aparte de dejar sus cosas, también suelen dejar botiquines. Es importante también recalcar que me da que guarra que, bueno, ahora mismo no me acuerdo qué era lo que iba a decir. Ahí está. ¿Pero por qué huyes? Ni que te fuera a matar. Bueno, en realidad sí que te voy a matar, pero... Ah, sí, ya me acuerdo lo que iba a decir. Joder. Es importante que sepáis que aquí la munición es infinita. Es decir, aquí no va por cargadores. En plan, me he quedado sin balas, pues ala. Tengo que recargar y tal. No, aquí sí tienes... Aquí sí tienes 200 balas, disparas... Full seguido. Espera que por aquí. Están liando a tiros. Cosa fina. Acabó la leche. Se está cerrando a full, ¿eh? Vale, a ver, podéis dejar un poquito de tiempo también. Vale, escudito. Dame escudo, papu. Me cago en la leche. Venga. Dame tu escudo. Perfecto. Ok. No. He quedado tercero. Qué rabia. Bueno, mi asesino va y muere. Uf. La verdad es que, como podéis ver, son partidas bastante rápidas. Me da rabia haber quedado tercero. Luego, cuando obtenéis las siguientes recompensas al nivel 2, me dan 25 pavos ahí. Con el pase de batalla también me dan eso, pero bueno. Cuando ganáis, creo que dan 50 monedas, si mal no recuerdo, al ganar. Pero claro, ganar no es para nada fácil. Cuesta lo suyo. Entonces... Y tener bastante paciencia. Yo llegué a ganar una vez.
Y solo una vez. Pero claro, no. El día que lo probé hace tiempo. Vale, esos se están partiendo ahí la cara. Teniendo en cuenta que te partí la cara ahí. Este no me querrá matar, ¿verdad? Estoy dando con un francotirador a 1 metro de su cara. Y me estás, container, que ha aguantado todo eso. Llámame loco, pero yo creo que si me pegas un tiro en la cara con un francotirador, me la vuelas en 1000 pedazos. ¡Ya! Perfecto. Lo que no me gusta es tener un francotirador en una ciudadita tan pequeña. Pero bueno, a ver. Esto no sé qué es. Ah, es una AK-47, perfecto. Va a ser mejor que. Que el francotirador. Probablemente. Muerte, hombre. Hágame usted el favor. ¿De acuerdo? Yo me voy a marchar por. Vale, aquí hay un botiquín. Balas tengo pocas. Vale, a lo mejor ahí hay un tío. Noob. Pero yo no tengo vida, me cago en la leche. Dámelo ya todo. El botiquín. La munición. Bueno, un bazooka. Dámelo. Que me he quedado sin balas. Muchas gracias, ¿eh? ¡Ah! Mis balas. Esto debería ser ilegal. Pero qué mojón. No estás container. En serio, me han dado un lanzacohetes con 3 balas. También tonto yo por no fijarme que tenía 3 balas. Madre mía. Era sus hijo. Ay, me hubiese dado cuenta y no me pillaba ese mojón. En fin. Venga, la tercera va a la vencida. ¿Dónde caemos? Vamos a caer por aquí. Ciudad dormitorio. Suena bien. Dormitorio. ¡Uno! ¡Let's go! A ver si me carga mucha gente. Vale, ¿qué? Un revólver más grande que yo, pero bueno. No pasa nada. Esto lo cojo y mengua. Ahí está. ¿Veis? Easy. Hijo puta, que tiene escudo. Pues adiós. No me voy a quedar yo contra un tío que tiene escudo. Venga, sí. Para que me parta la boca, anda. Vale, escuditos por aquí. ¿En serio me ha perseguido hasta aquí?
Eso te pasa por perseguirme. Maldito pervertido. Ajá. No puedo coger ese botiquín, en serio. Qué mala suerte, tío. Con lo bien que me habría venido ese botiquín, loco. Bueno, si estoy full vida. He hecho lo que necesito. Pues mira, perfecto. Lo que necesito me lo dan. Así da gusto. ¡Ajá! Bueno, a ver, me gustaría que me dejaseis coger munición o esas cosas. Pero si no os queréis, tampoco pasa nada. A ver, por aquí hay un tío. Que parece que no se ha dado cuenta de que... Bueno, te dejaré vivir. Porque quiero ver si tengo la chamba de encontrarme aquí un poquito de munición. Por ahora me conformo con un poquito de escudo. Eso sí, poco escudo da estas cosas, ¿eh? Oh, perfecto. Dime que tienes bastante munición. Perfecto. Perfecto. ¿Veis? Así es como tiene que ir todo. Así maravillosamente. Todavía quedamos cuatro. No me gusta. Porque yo me dispongo a ganar. Oh, estaría genial. Bueno, te da el suministro. ¿En serio? ¿Tan lejos? Cago en tu prima. Pero esa es la que me metió un misilaco antes. No puede ser. O sea, es imposible que me haya visto desde China. Estando yo donde estaba. Imposible. Bueno, va, a la cuarta. Una partita más. Al siguiente nivel. Va, nos dan un saludito gratis. Pues tío, qué lamentable, en serio. Al laberinto no, que me conozco. Vamos a volver a la cárcel. Pero es lamentable. O sea, me metió un misil desde a tomar por culo antes. Que yo no sé de dónde me salió un misil. O igual me lo metió otro, pero... Es que yo flipo. Porque es que ni me di. Ni me inmuté. O sea, me inmuté, pero quiero decir... Oh, que me hago un lío. Ni me enteré. Que te follen. Me voy a meter yo con... Toma. Come here for more. Give me. Give me de munición. Give me de escudos. Give me más munición. Cuanto más munición, mejor. Cuanto más escudo, también mejor. ¿Serio que no tienes armas? ¿Dos tíos sin armas? Bueno, esto es un chollo, ¿eh? ¡Ven pa' acá, Rubio! No te vaya a hacer daño, hombre. Solo tienes que morir como un hombre. ¿En serio? Pensé que me iba a intentar hacer el lío. Me lo ha hecho sin querer. ¿Pero cuánta vida tiene el desgraciado? O sea, ¿en serio? Digo yo, no sé. Porque escudo no se pilló ninguno. A ver si encuentro aquí una escopeta para recoger su munición. ¿Qué cojones? Hola, ¿esta Safk?
Qué asqueroso. Estaba Afk, el tío. Al final coge y dice, pues mira. Te fue mal. Intentaste joder al hombre equivocado. Bueno, a ver, quedamos 7, pero el problema es que estoy jodido de vida. Estaría genial que hubiesen más escudos. Esas cosas. O poder recoger. O que los escudos den más vida. ¡Hala! Uno. Que se maten entre ellos. Eso es lo que piensa el rubito. Eso de. ¿Sabes lo que te va a tocar, no? Te va a tocar correr hacia mí. Corre hacia papá. Tú ya estás muerto. Venga, en serio. Ah. Bueno, quien dice la cuarta dice la quinta. XD. Este video va a ser un pelín largo, pero oye, al menos 5 partidas, a ver si gano alguna. Tampoco pido mucho, ganar una partida de 5. Zona de construcción, va. Bueno, no, mejor aquí, al refugio. Pero madre mía. Encima es que me matan al final, cuando quedamos 3 o 4. Es en plan, ¿te matamos al principio? No. Es lamentable que... ¿Cuánta vida tienes, tío? Yo no sé cuántas... Aleluya. Ha estado aquí. Yo qué sé. La cantidad de munición que me habré gastado. Pero no poca, ¿eh? A ver, ¿dónde hay cosas? Quiero cosas. A ver, este rifle me gusta. Entonces, es un... One... Oh, es una Remington. Bueno, no, un Winchester. Eso. Perfecto. ¿Nadie ha caído aquí? Me parece raro que nadie haya decidido caer por aquí. Bueno, como no me conozco bien el laberinto, prefiero no meterme. No la vaya a liar. Aunque estoy viendo que tiene más salidas. Pero por si acaso, que me conozco bien. Erasu se conoce muy bien. Me encantaría, de hecho, algo de munición. Aquí dos armas que son exactamente iguales. Que no me entusiasma. Porque está visto que las voy a tener que coger para tener balas. Pero bueno. ¿Serio no puedo tener más balas? Siento estafado. Bueno, ya tenemos aquí. ¿Serio? Ah, maldita sea. Esta vez octavo. A veces cuesta muchísimo encontrar la dichosa... O sea, buenas armas o... O encuentras un arma que te mola. Pero que no hay forma de encontrar un mojón. O sea, encuentras un arma como la Winchester. Bueno, la Winchester, si le dale, como la Remington. Que le pillé yo, pero no encuentras otras para ir sumando munición. O no encuentras munición. Es como me cago en todo. Bueno, vamos a caer en la cárcel.
juego me mola. Así que es un Battle Royale. Curioso, ¿eh? Además, ocupa muy poco el juego. En serio, ya que hay uno ahí. Muere, puto. Vale, encima tengo munición aquí. A mansalva. Vale, así me gusta. Así es como me mola empezar. Ahí con mucha munición. Con escuditos. Esta parte es un arma igual, pero no me va a dar munición. Si quiero munición, tengo que encontrar balas. No me vale un arma. Las armas solo te aumentan munición hasta cierto límite. Con esta arma hasta 55 balas. A ver si encuentro por aquí o algo. I don't know. Está complicado, no. No debe ser, ¿o? Qué asqueroso. Alejandro. Me había cargado ya como a 4, creo, ¿no? Ah, solo a 3, ¿en serio? Me hicieron un KS por ahí. Me va a otra partida. Que no se diga. Hoy estoy generoso con este juego. Son partidas tan largas que subir solo 3. O sea, jugar solo 3 partidas. Es poco. Así que jugaré seguramente 7. Normalmente intentaré cuando suba este juego jugar. Pues entre unas 5 o así. A no ser que vea que este vídeo se ha hecho extremadamente largo, en cuyo caso a lo mejor resulta que con 3 partidas es suficiente. Pero no creo. Mira, gente, ganaremos alguna partida. No soy un pro player, pero intentaremos ganar alguna. El problema que tiene la Remington es que parece un maldito revólver. Cuando lo ves así de lejos. Por ejemplo, esto. Remington. Parece un revólver. Pero no. Y no me ha dado más munición. ¿Será cerdo? ¿Cómo se atreve a no darme más munición? Apenas aquí el botiquín. La pena es no poder llevar botiquines, escudos encima. En plan, es que me sobra. ¿Sabes? Pero bueno. Shit happen. No le da. Ay, Dios mío. Vale, 30 balas es lo máximo que te puede llegar a dar. Un Remington. ¡Hala! No me lo creo, estoy full cruzado. Ay, Dios mío. ¿A dónde apuntas, hija? Mira, que esto me va a venir genial. Y el pequeño, pues, por si acaso. Cago en la leche.
No me lo creo. O sea, ¿en serio le ha matado a puñetazos? Pero no sé qué es más triste. Que la... Que mi arma de antes tuviese más alcance que esta. Que es un maldito francotirador. Joputa. Era sus ganador. ¿Cómo puedo ser yo el ganador si todavía quedaba ahí a la izquierda del tío, de todo, un tío vivo? O sea, no entiendo. ¿Se coló el tío ese o qué? Es demasiado extraño. Bueno, 50 de experiencia por donar, pero no dan oro. ¿O es cosa mía? Parece ser que es cosa mía, pero yo juraría que antes me daban oro. Oh, qué extraño. En fin. Ya me diréis qué os parece en los comentarios este juego Battlelands Royale. Está disponible tanto para iOS como para Android. Ocupa muy poco, de hecho. Yo en iOS me ocupa 158 megas, creo que era. O sea, es bastante liviano. Así que yo creo que todos deberíais de poder descargarlo sin problema y ya veis que gráficamente tampoco es una bestialidad. Entonces, con móviles de gama media, incluso de gama baja, yo creo que debería de tirar bien. Así que bueno, podéis descargarlo si queréis. Yo os iré trayendo de vez en cuando también vídeos de este juego porque me mola, me mola. O sea, es un poco de... No sé, es disf diferente. No es como Fortnite y todos estos. Es diferente, así. Además, en tercera persona y tal, son partidas mucho más rápidas. Aunque bueno, hay aspectos que deberían mejorar del juego. Como que se puedan llevar por recoger armas y no ir solo con una, sino poder llevar dos o tres. Para que evitar que pase lo típico de... Pues me he quedado sin balas, como me ha pasado en una partida. Pero bueno. Y nada más, si os ha gustado ya sabéis, un like, suscribiros, es gratis, no os voy a cobrar nada y nos vemos en el próximo. Chao.